juego de, o sea, de gestión de colonias, ¿vale? Donde la temática creo que es la primera vez que la veo, ¿vale? Un momento, quito el sonido del móvil porque si no va a estar esto que no tengo nada. Ahí está. La temática es totalmente nueva. Yo por lo menos no recuerdo ningún juego donde esta temática se vea, ¿vale? Que es en el fondo del mar. ¿Vale? Hacer una colonia en el fondo del mar. Sí que es verdad que la hemos visto mucho después de una guerra, antes de una guerra, fantasía, no sé qué, en Marte, en el... pero en el fondo del mar yo no me acuerdo de ninguno. Como veis, ¿vale? El juego lo he visto, pero no lo he jugado porque a mí, como ya sabéis, os lo he dicho en otro vídeo, a mí me gusta estrellarme con los juegos, así que vamos a darle. Vamos a ver, nombre de la base de la superficie, Mar Profundo 9. Pues me vale como otro cualquiera. Vamos a hacer Aquaman, así que. Vamos a poner. Ese está más chulo, ¿eh? Nah, pero la verdad que este está chulo, ¿no? Pero no sé, como que me gusta un poquito más. Mira, el ancla. Elegir el color, el rojo. Vale, pues nada, continuamos. A ver, arrecife poco profundo. Normal, no lo hay fácil. Desafío, quita, quita. Normal, nos vamos a ir a normal, porque yermo, no sé, supongo que este será el primero, como que el más fácil, ¿no? Que nos den. Así que vamos a darle a este. A ver, población 2 de 12, lo voy a dejar así, ¿vale? Recursos altos, medio, normal, normal, mes de inicio, abril. No tengo ni idea para qué es esto. Sé que este juego tiene una profundidad en el tema de las investigaciones, We were bound for the stars. But the stars had other plans for us. Our cities were bright. We were walking in the sunlight. And then, Nimrod struck. Arriving from the stars, the asteroid obliterated our world. Radiation spread, the climate changed, and sea levels increased. The oceans were our demise, but now they're a chance for survival. Beneath the waves, we will find a new home, and you will be there to build it. Entonces partimos de la premisa de que estábamos en la Tierra en una edad bastante avanzada, ¿vale? No sé si dirán el año por algún momento por aquí. Y por culpa de ese asteroide sube el nivel del mar, no sé cómo ni por qué, pero oye, ahí está. Vamos a ver, construye la base de la superficie, elige una ubicación para que la gente tal y cual. Venga, vamos a ver. Tenemos aquí, no se puede construir en la zona esta. Edificio ocupado, zona fértil. Me imagino que zona fértil nos vendrá bien en un futuro. Hostia, esto no va más rápido. Vale, hay muchas zonas fértiles. El abismo aquí no nos vale para nada por ahora. Zona rica en crudo.
Petrolera en el fondo marino, bueno, está claro que petrolera tiene que ser lo del crudo, que donde estaba el crudo, esto de aquí, ¿no? Ahí estamos, 100% veis, ¿no? Porque aquí, ah, pues mira, aquí sí se puede, pues mira, 100% aquí. Petróleo.
Música, sí, vamos a poner un poquito más para que acompañe bien. Aplicamos. En vídeo, como veis, lo tengo todo al tope, ¿vale? Como siempre, la verdad, por ahora intento tenerlo todo al tope. Lo que pasa que sí que es verdad de que YouTube... Thank you.
Selecciona y coloca la turbina en el fondo del mar. Vale, ¿ya está construida? No sé si está construida. Aquí, vale. Perdón, señores, perdón. A ver. Turbina de marea. Venga, vamos a ver. ¿Para dónde ponemos la turbina de marea? No sé si tiene que estar cerca de esto. Para darle... Thank you.
materiales. Thank you.